quiero saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo, dentro de muy poco. En los comentarios les habla Carlos Martínez. ¡Gran intento! ¡No desperdicia la oportunidad! ¡Espera! ¡No, no! ¡Es fuera de juego! ¡Lo acaba de señalar el árbitro! Claro que habrá muchos que no estén de acuerdo, pero la decisión fue correcta, yo creo, aunque la tomó un poquito tarde. Se tomó su tiempo, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Vemos alivio y celebración a partes iguales. Esta es la sensación general, ahora que por fin se ha conseguido el ascenso. Todos piensan ya en la próxima temporada. La juegan por la banda. Balón por esa banda. La suelta. Y a eso se le llama un despeje. Giorgancini. Remate de cabeza. Buen centro, pero no tan buena definición. Ha conseguido llegar bien al centro, pero el remate no ha sido el mejor. Bueno, el primer disparo a puerta siempre te da alas, es así. A partir de ahí, a construir juego y seguir generando ocasiones. ¡Esta es buena! ¡Menudo disparo! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! Un fallo tonto que no desperdicia el rival. Un golpe de suerte, pero también un error buscado con la presión arriba, ¿no? A veces, hay que trabajarse la suerte, siempre lo digo. ¡No se puede empezar mejor! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Lo intenta! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Están en un claro momento de inspiración! ¡Una definición de crack! Este agua a Bucarest ya tiene un colchón de dos tantos. Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Este agua a Bucarest golpea dos veces, lo que los pone cómodamente con un 2-0. Dembélé. Recuperan la pelota. 30 minutos de partido en la primera parte. El cuero a la banda. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. ¡Cómo la dispara! ¡Y gol! ¡Otro más! Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos. ¡Gol fantástico en todos los sentidos! ¡El resultado es de 3-0! ¡Intenta su prueba suerte! ¡Qué genialidad de Paco Alcácer! ¡Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa! Se pegó al último defensa y se desmarcó en el momento oportuno. Perfecto. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. Y vuelven a tener la posesión. La intenta deslizar a través de la defensa. Balón en la banda. Durm. Dentro de Durm. ¡Salta para rematar! Ese centro merecía acabar en gol. No me le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Fernando. Busca una fisura en la línea defensiva. Alcácer decide jugar por la izquierda.
aprovecha el hueco en esa banda. Entro, ¡gol! ¡Gol! ¡Balón adentro! Ese tanto subirá al marcador. ¡Se los están merendando! Bueno, no me extrañaría una cosa, que la gente empiece a marcharse ya, porque es que está el partido completamente sentenciado. ¡Y consigue su segundo chicharrito! Final de la primera mitad. A algunos se les ve cansados, les va a venir bien el descanso. 45 minutos de un ritmo frenético, espectacular, ¿eh? Un partido roto completamente y dos equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. Menudo espectáculo estamos viendo. Este agua a Bucarest ha pasado como una apisonadora sobre el rival. Estamos solo en la primera mitad, pero ya tienen el partido encauzado. Y ya hemos empezado. La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Al campo! Aprovecha el hueco en esa banda. Y aquí sale el... ¡Vuela en plancha! ¡Una gran ocasión que surge de un buen pase! Todos sabemos de lo que es capaz. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. ¡Se libra del rival! ¡Intento! ¡Buena intervención! Bueno, aquí le han sacado los colores a la defensa completamente. No ha sabido responder a su calidad individual. ¡Consiguen despejar! 15 minutos de partido en esta segunda mitad. Bueno, con el pase asegurado puede ser un buen momento de replegarse, cerrar filas y esperar el pitido final. ¡Eso es! ¡Saque lateral! ¡Bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Balón en la banda! ¡Entra! ¡Sam! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! ¡Y sigue el festival de goles! ¡Aunque todos caen del mismo lado! La verdad, no me esperaba este resultado, ¿eh? Pero cuando un equipo juega así, es que lo normal es que veamos goleadas como esta. Han estado, de verdad, sensacionales. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Bueno, está haciendo un partidazo memorable, la verdad, impresionante. Es que sigue con su pugna personal contra la defensa y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse. Intenta colar ese balón. Giacomo Rack se saca un centro. ¡Golpea! El portero sale y aleja el peligro. ¡Gran disparo y gran intervención! Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. Será el primer saque de esquina. La centra. Han atajado el peligro. Dimandinho se va hacia arriba. Trata de colarla entre la defensa. ¡Pero qué bien la pega! ¡Y ahí está el balón!
en el fondo de las mallas. ¡Gol! Y siguen ahondando en la herida. Podrían conformarse y bajar el ritmo, pero hoy tienen hambre de gol y quieren ampliar la ventaja. Está siendo una pasada, vamos. Dembélé. Han desperdiciado un buen contraataque. La recibe Feulí. Parece que sale de esa. El partido se va a reanudar tras el cambio. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Pase a la banda izquierda. La intenta deslizar a través de la defensa. Intenta superar la defensa por bajo. La manda bien lejos para alejar el peligro. Balón por esa banda. El árbitro pita final. El encuentro ha terminado. Hay muchos aspectos positivos que pueden...